El primer día de los pasos, cuando se sacrificaron y con el pastor, le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para hacer el paso? Él envió a los discípulos. Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un gran cambio. Seguidme. Y en la casa siguiente, díganle a uno. El maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a poner la Pascua con mis discípulos? Les enseñaron a la grande y el piso de arriba, a la plata con mis discípulos. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había hecho, prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió, se lo dio diciendo, tomó, esto es mi cuerpo. Tomando una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todo lo dio. Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que me reino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el santo para el mundo, salieron al monte de los otros. Oh,